Esta es una producción de Grupo Fórmula. Señoras y señores, es la voz de Bianca Marroquín en esta presentación especial que hizo para un importante programa de televisión allá en Estados Unidos, en pleno Nueva York. En pleno Nueva York, ahí se hizo el anuncio de que, pues bueno, va a regresar ya. O sea, es ya el 14 de septiembre, va a regresar Bianca Marroquín al escenario del Ambassador Theater en Broadway, lugar que, bueno, ha visto brillar a Bianca durante ya un buen tiempo, pero pues ya no como Roxy Hart en el musical Chicago, sino ahora en el papel de Velma Kelly. Y esto pues es increíble para Bianca, me imagino, porque pues de por sí Bianca ya había hecho historia siendo la primera mexicana en triunfar de esta manera en Broadway en un musical como Chicago. Pues ahora está rehaciendo la historia, porque pues es la primera mexicana que tiene la oportunidad de interpretar los dos papeles centrales de esta obra de teatro tan importante, y eso me imagino que la debe de tener pues extasiada, porque pues yo, que tengo la fortuna de conocerla desde hace tiempo y bien, además sé lo importante que es para ella el teatro, sé la vida que le inyecta el teatro y lo que ella como actriz le inyecta también al teatro. Así es que pues felicidades, Bianca, tú ves estupenda, de verdad, en serio. Ay, muchas gracias, qué gusto saludarte. Ha pasado mucho tiempo, lo primero que te digo ahorita es, ¡estás vivo! Aquí sigo. ¡Uy, miren, aquí estamos! Sobreviviendo, Bianca, de eso se trata, ya sabes, la última vez que nos vimos fue... Compartimos créditos ahí en Mira Quién Baila todavía en la última emisión que... Antesito, ¿verdad? Sí, en el 2000... ¿Febrero? En el 2020, Bianchi, es increíble. Marzo se vino enero todo. Enero del 2020, terminó en febrero, en marzo se vino la pandemia. Qué cosa tan loca, ¿no? Qué bueno verte. Oye, ¿sabes de verdad la alegría que me causó cuando me enteré que regresabas a Chicago, pero ahora en el papel de Velma Kelly? ¿Qué significa esto para ti? Ay, muchas cosas. Para empezar, pues obviamente la emoción, el agradecimiento de esta oferta y de regresar al escenario, pero también la responsabilidad, lo que significa 20 años de Roxy y luego ahora un reto, pero lo digo un reto delicioso, pero sigue siendo un reto. Y esta celebración, o sea, los que estamos arrancando Broadway de nuevo, somos... muy afortunados, es un honor que seamos nosotros, porque hay muchos compañeros que no van a arrancar todavía, y entonces nosotros estamos representando a toda la comunidad, uh-huh, a todos los colegas, a todos los artistas del escenario, de alguna manera, ¿no? Son los 25 años de Chicago también, este año. Así son es. Mis 20 este 24 de octubre. Increíble, tus 20 años en Chicago. Increíble. Sí, o sea, no nomás es un decir, 20 años, no, el 24 de octubre. Es 20 años de haber empezado en México, a los 6 meses me vine a Broadway, y de ahí la historia, ¿no? Wow. Pero la vida me ha permitido un personaje Roxy, ok, ve, crece con ella, madura con ella, explora, experimenta, trata todo, y... ya que ahora se me ofrece Velma, siento, ¿será que todo este tiempo con Roxy era una preparación para Velma? Porque yo pienso, si me hubieran dado Velma antes, no hubiera podido darle a Velma todo lo que he aprendido. O sea, todo físicamente, ok, vocalmente, dancísticamente, actoralmente, pero lo de espiritual, mental, emocional, también. Es un momento perfecto, y en verdad cuando dicen que el universo y los tiempos de Dios son perfectos, me cae. Oye, pienso en el escenario, te pienso en el escenario ya en la obra. Con la actriz que interpreta ahora a Roxy Hart, ¿te has puesto de acuerdo, has conversado con ella? Porque el reto es para las dos, ¿no? Claro. El reto también es para ella, teniendo ahí... a la actriz que interpretó durante tanto tiempo a ese personaje y que la hizo suya, es romper el personaje, romper lo que hizo Bianca Marroquín con el personaje de Roxy y meterse en su personaje. ¿Se han puesto de acuerdo ustedes dos? ¿Han conversado? Hemos conversado poco, nos conocíamos Ana y yo desde antes.
Y te puedo decir que Ana no tiene ningún problema. Ella, su manera de ser, su personalidad, de súper valiente, bien, sabe bien lo que quiere, es admirable, en verdad. Como que digo, wow, yo, o sea, me voy un poco años atrás y hubiera querido haber tenido como esa fuerza que tiene, ¿no? Ella también está muy consciente, muy agradecida, muy emocionada por esta oportunidad que tiene. Adora el teatro, adora la obra, ama el personaje, se está divirtiendo mucho con ella y todo el mundo la estamos viendo cómo ella va encontrando su propia Roxy, que eso es lo padre también de nuestros directores, que siempre nos han dado la libertad de encontrar a nuestros personajes y traer un poquito de nuestra personalidad. Todo este mes tuvimos un mes. Sí, tal cual. Pero también es un fenómeno esto que está sucediendo, porque todas las obras habían cerrado y todas vamos a reestrenar. Todo mundo tiene por lo menos un mes o un poquito más para volver a visitar el guión desde abajo, comenzar con todo, hacer de una vez, aprovechar y hacer limpieza de todo. Y ese mes que hemos tenido todo el elenco juntos en un cuarto de ensayos, viendo, observándonos a todos, cómo regresamos a nuestros cuerpos, cómo volvemos a... Esta pausa, en verdad, físicamente fue dolor. Sí. Ahorita es un dolor espantoso, mi rodilla, mi cadera, mi hombro, mi cuello, estamos bien... Iba a decir una palabra. Traqueteados, sí. Oxidados, pero la palabra es oxidados. Oxidados, sí, sí, sí. Estamos un poquito oxidados, pero ver cómo cada quien regresa a lo suyo y vuelve con la confianza y vuelve otra vez el cuerpo a... Y al regresar a Ana, ver también cómo Ana va creciendo y va agarrando más confianza y va encontrando cosas. Y es muy bonito. Es muy bonito ver porque no me había tocado ver. Sí. Siempre cuando era yo Roxy, pues entro, hago Roxy, me voy. Así y es. Yo ya no veo quién entra ni nada. Oye, y es como un poco raro el estar observando y luego a la vez yo también preparando Velma, que es muy distinta a Roxy, completamente. ¿Con qué tuviste que romper, Bianca, primero para meterte a Velma? Tengo dos minutos, pero se me hace que voy a regresar contigo. Pero, ¿qué tuviste que romper? ¿Qué fue lo primero que rompiste de Roxy para entrarle a Velma? Bueno, para empezar, Velma es una persona muy planeada, muy organizada y es una artista ya establecida. Entonces tiene que entrar ya con la seguridad, ya con eso de que me la creo. Y porque imagínate el opening number de All That Jazz y todo el mundo y de repente, pu, 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 ru, ta, ta, ra, pam, pam, y entra este. Yo, oh my God, tengo que creérmela, tengo que hacer esto, tengo que entrar en la piel de esta mujer, la responsabilidad. Y luego todos los números son dancísticamente de un grado de dificultad mucho más alto. Siempre lo he visto porque Roxy es forzada a ver los números musicales, dos de ellos muy difíciles de Velma. Y yo recuerdo siempre pensar, wow, qué respeto y admiración les tengo a estas mujeres. Matiné del domingo y look at her go, ¿no? Como, oh my God. Por eso sé lo que significa. Les escribí a todas mis Velmas anteriores para rendir mis respetos de que ahora me toca a mí, qué afortunada soy. Pero eso también físicamente es muy calculado, todos los movimientos de Velma. Si no, me doy en la torre. Sí, tal cual. Con el número de la silla, con todos estos números, como que tengo que estar súper presente. Y siempre entra y, bla, 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 y se sale. Muy bien. Y Roxy tiene un poquito más de arco. Es muy distinta la dinámica. Oye, déjame ir a la pausa comercial. ¿Me regalas unos minutitos más? Sí. ¿Sí? Gracias, Bianca. Es Bianca Marroquín, señoras y señores. Vea usted nada más, qué espectáculo es esta mujer. Hasta cuando no está en el teatro, está en el teatro. Es increíble. Esas manos que no pueden dejar de hablar, es impresionante. Es Bianca Marroquín hablándonos de su papel ahora en Chicago como Velma, haciendo historia de nueva cuenta como mexicana en el teatro internacional. Voy a la pausa y regreso para seguir abriendo la conversación con ella. No se vaya. Que nada se quede, toditito el jazz, dice Bianca Marroquín. Ahí estamos viendo esta presentación que hizo un importante programa de televisión en Estados Unidos. La presentación oficial como Velma Kelly, ahora impresionante. Bianca Marroquín en Chicago está de regreso. Ya nos hablaba pues de lo emocionada que está de tener la oportunidad de seguir haciendo historia en el teatro allá en Broadway. Ahora al interpretar al otro personaje protagónico de esta exitosa serie Chicago. Y de lo que para ella también representa
después de la pandemia, estar abriendo la cartelera ya en Broadway. Esto es algo también muy significativo. Oye, Bianca, gracias por quedarte con nosotros un ratito más. De verdad, estamos muy contentos de tenerte aquí en el programa, como siempre. Y quería preguntarte un par de cosas más. ¿Cómo se dio esta idea? ¿De quién fue la idea de decir, porque esto no se da muy seguido en el teatro? Bueno, en ningún lado, menos en el teatro, menos en Broadway y en una obra como Chicago, ¿no? ¿Cómo se da la idea de que hicieras ahora Velma Kelly? Esta historia pues nadie la sabe, pero quiero pensar yo que son como 7 años, hace como unos 7 años, 8, yo estaba haciendo Roxy en Broadway y me dicen, vamos a tener audiciones para Velmas, andamos buscando una nueva Velma. Entonces, estas audiciones son, no sé, en 2, 3 días, haz de cuenta, me dicen. Y los directores y los productores quieren que audiciones. ¿Estarías dispuesta a audicionar? Quieren ver si hay una Velma en ti. Así me dije, we want to know if there's a Velma in you. Y dije, qué padre, ok. Entonces me presento y en la sala de espera con muchas mujeres hermosas que asistieron a la audición y yo como con todo preparé, entré al cuarto, estaban efectivamente todos, Walter Bobby, el director, la coreógrafa, Annie Rankin, que en paz descanse, que se nos fue durante la pandemia, la corona. Los productores, Fran, Barry, todo el mundo estaba en el cuarto. Y lo hice. Canté, hice mis escenas, lo que me pidieron. Y bien, y padre, a los 2 meses, unos mesecitos después, me hablan, ya no estoy en Chicago como Roxy, estoy en México. Y Malani me ofrece Velma, pero estoy haciendo la novela con Luis de Llano. ¡Uy! Y les digo, ay, no me puedo zafar. Bye. Después de unos añitos, vuelven a ofrecerme. Y estaba en México haciendo Mary Poppins. Dios mío. Entonces, chin, otra vez, no. Y esta es la tercera. La tercera es la vencida, Bianca. Sí, entonces ya habían intentos. Y por eso digo que mejor ahora. Siento así que es. Si hubiera hecho Velma antes en esos momentos, por eso digo que el universo sabe muy bien lo que está haciendo. Sí. Y ahorita es el momento perfecto. Y me estoy divirtiendo muchísimo con este personaje. La verdad, al pulirla, encontrarla, al descubrirla, es increíble, Velma. Hay cosas que sí veía en escenario como de Roxy viendo a Velma y hay cosas que no tenía idea porque estoy atrás, estoy backstage, estoy haciendo lo mío. Entonces, wow. Y ahorita que estaba viendo que pusiste lo de Good Morning America, que fue el 25 de agosto. Fíjate que eso estaba planeado para la semana anterior. Lo pasan porque había llovido mucho, lo pasan para la semana que entra y cae en el 25 de agosto, que es el cumpleaños de mi mamá. Así es. Así es. Y entonces digo, ya entendí, es mi mamá. El regalo. Que organizó todo esto y es el regalo. Entonces ya lo vi como, esto es un regalo, es una bendición enorme. Y ahorita que lo pasaste, pues se me hace un nudo en la garganta porque me cae el 20 lo que está sucediendo y me tengo que estar pellizcando todo el tiempo porque es un sueño y esto de Velma pues viene desde que descubrí así Chicago. Es. De hecho, cuando fueron las audiciones en México, yo llegué a la audición y había una lista, te apuntaba si querías audicionar para Roxy o si querías audicionar para Velma. Dije, pues me apunté en la de Velma porque es la canción icónica. No conocíamos mucho de Chicago, ¿no? En México. Y dije, pues Velma. Y luego me dijeron, no, ¿sabes? Ya todo el mundo quiere para Velma. Tenemos que pasar algunas para Roxy. Te vamos a pasar para Roxy. Pero fue cuando también estaba estudiando y dejaba correr, estaba escuchando el audio de la compañía de Londres, Mitty Henshaw. Que me trae a este punto, ahorita te digo. Y digo, no, sí, soy. En ese momento era Roxy. Pero ahora siento que ya me preparó Roxy para Velma. Paso a hacer, esta es otra de las cosas, que hay una lista legendaria, histórica, de personas, de mujeres icónicas que han pasado de Roxy, de Velma a Roxy, fíjate. De Velma a Roxy, no de Roxy a Velma. Ajá. Chita Rivera y Bebe Neuwirth pasaron de Velma a Roxy. Ruthie Henschel, en Londres, pasó de Roxy a Velma. Y ahora yo vengo a ser la cuarta y, bueno, la única mexicana, ¿no? Así es. Pero es esa también la otra parte que me tengo que estar repitiendo. Oh, my gosh. Y nuevamente lo que comentábamos, ¿verdad, Javier? Historia sobre la historia.
Historia sobre la historia, Bianca. Algo tiene Chicago contigo y tú con Chicago, que no te suelta, te quiere ahí, ¿no? Te necesita. Y yo no sé si es por todo lo que le has dado a Chicago, porque sí hay un Chicago antes de Bianca Marroquín y un Chicago después de Bianca Marroquín. Eso me queda claro. Y me queda aún más claro con ahora esta nueva oportunidad de interpretar a Velma, ¿no? Tal vez otra faceta más para ti y para la obra misma, en un tiempo en donde necesita todo esta obra y todas las obras en Broadway y en el mundo en general, ¿no? Pero en Broadway en particular. Es un momento por demás importante, histórico, sin duda alguna, para el teatro y para tu carrera. Y siento que es un año muy bueno, vienen cosas muy buenas, viene una serie también, ¿no, Bianca? Sí, durante la pandemia, fíjate que fue muy interesante. Participé en una serie de televisión para Apple TV. Uh-huh. Y fue que se grabó en Puerto Vallarta. Uh-huh. Entonces ese fue mi primer regreso a mi tierra por este trabajo. Sí. Y obviamente, pues con todos los cuidados, nos tomaban pruebas de COVID todo, cada 2 días. Uh-huh. Cada 2 días. Y estábamos en una burbuja. Rentaron todo un hotel, un resort ahí en Puerto Vallarta, y fue, bueno, muy interesante lograr lo que, y después ya lo verán, sale el 15 de octubre, se llama Acapulco. Acapulco. Y es un Eugenio Derbez. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo sale? El 15 de octubre. Mira, ya está, un mes después de estrenar en Chicago. Ajá, mientras sigo en cartelera de Chicago. Entonces, qué bonito celebrar esto de televisión, este otro regalo, este gran privilegio, al tener también el gran honor de estar como Velma en Broadway y de ahí también hacer un concierto mío en Green Room 42, que lo tuve que pasar, ya lo había anunciado para el 22 de septiembre, pero está muy juntito con el 14 y lo moví al 10 de noviembre. Muy bien. Miércoles, día libre de Chicago. Te vas a... Más otros conciertos en San Diego, o sea, voy a seguir haciendo muchas cosas en mis días libres. ¿Vas a venir a México con ese concierto? Esa es la idea. Va a ser el primero. Hace muchos años hice Solo Pido, muchos años ya. Y esa es como la intención, que le he traído ganas y vengo anunciando que voy a hacer como otro Solo Pido o otro tipo Solo Pido. No se llama Solo Pido, se llama Where You Are, donde estás, en donde estás. Y es una canción del beso de la mujer araña, de Kiss of the Spider Woman, de un personaje que originó Chita Rivera. Bien. Entonces ahí también va mi vida un poquito detrás de los personajes de Chita. Chita, un personaje para ti poderoso, ¿no? Claro, también me recuerdo que hice ahora para Fosse y Verdon. Sí, sí, sí. La serie de FX. Así que es. La vida imitando el arte, o el arte imitando el arte, porque esa fue la única vez que oficialmente fui Velma en Fosse y Verdon, porque hice Chita. Y Chita originó cuando se toca en la historia de Gwen Verdon y Bob Fosse de Fosse y Verdon. El momento de cuando ellos están dirigiendo y creando y concibiendo Chicago, está Chita Rivera en ensayos. Así es. O Velma. Y ahora me toca hacer Velma. Le escribí justo ayer a Michelle Williams, que hizo Gwen Verdon, porque fue su cumpleaños ayer. Entonces vi algo en las redes que era el cumpleaños de Michelle. Yo, ah, perfecto. Y me acordé de ella y le escribí. Y le dije, happy birthday, my friend, la, la, la. Y le digo, ¿cómo ves que ahora hago Velma en Broadway? Le digo, pero tú fuiste y serás para siempre mi primera Roxy. ¡Uy, qué padre! ¡Qué padre, Bianca! ¡Qué padre! Le dije, tienes que venir a celebrar esto conmigo, que lo quiero compartir contigo. Ojalá venga. Bianca, se me acaba el tiempo y siempre me falta tiempo contigo. Pero pues, no te tengo que decir mucho. Tú sabes perfectamente bien la felicidad que a mí me causa tu felicidad. Y verte triunfar, haciendo lo que te apasiona hacer y lo que mejor haces, que es cantar, que es actuar, que es estar ahí en el escenario. Te mando un abrazo enorme y muchas felicidades, Bianca. Estamos en contacto. Gracias. ¿Okay? Gracias, apoyo siempre y siempre por invitarme. Te quiero mucho. Igualmente, yo también te quiero mucho, Bianca. Cuídate mucho. Es la extraordinaria, única Bianca Marroquín desde Nueva York, hablándonos de su regreso a Chicago como Velma Kelly. Voy a la pausa y regreso, no se vayan. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.